Y comiendo a diario dos platos con principio, creyéndose toda una señora.
Tiempos de confusión. Puede que no se trate más que de una moda, pero el ejemplo nos viene de Madrid. La reina sale a los bailes de Candil donde se reúne el pueblo, y las duquesas más encopetadas se hacen pintar vestidas de majas. Vestidas sería lo de menos. Acuérdese de la de Alba. La culpa la tiene el rey por nombrar pintor de cámara a ese aragonés bárbaro, más sordo que una tapia y liberal por si fuera poco. Ese que pinta a las duquesas desnudas y los adornos se los pone al marido. Buena está la corte. Merecerían que fuera verdad lo que se va diciendo por ahí. ¿Y qué se va diciendo por ahí? Que cualquier día de estos, ese anticristo de Napoleón se nos va a entrar por las puertas a sangre y fuego, como hizo en Sodoma y Gomorra. Tranquilízate, ama. En primer lugar, lo de Sodoma no fue Napoleón quien lo arregló. Y en segundo lugar, que si se nos quiere meter en España, que lo haga. Que si él sabe cómo va a entrar, nosotros sabremos cómo va a salir. No me asuste, es que debe haber guerra. Por si sí o por si no, mi marido sale de caza todas las tardes, para que no se le enfíe la escopeta. El suyo, que es comandante de milicias. El mío, que es fiscal, cada tarde sale de pesca. Eso de los maridos es otro cantar. Y me alegro de que haya venido a cuento, porque lo vamos a arreglar ahora mismo. ¡Santa Bárbara, que truena, con permiso! ¡Quieta, que sos aquí de testigo! Dígame, ¿es cierto que su marido salió ayer de caza? Como cada tarde. ¿Y el suyo de pesca? Como cada tarde también. ¿Y cómo se entiende que su marido compre los conejos y el suyo las truchas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi marido comprando truchas? ¿Usted? Yo, señora. Y a 3 reales la libra, que es un escándalo. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué se esconde? ¿Y a dónde van? Esa es la cuestión. Que a las 3 nos importa por igual. A usted también. ¿Y cómo? De algún tiempo acá, el señor corregidor sale todas las tardes a perseguir ladrones. Y mucho me temo que los ladrones de mi marido también sean de a 3 reales la libra. Declara públicamente. ¿Dónde estuvieron ayer los 3? En el molino hasta el anochecer. Después subieron juntos la cuesta. A la entrada del pueblo se embozaron en sus capas y cada uno tiró para su lado. Y aquí se acaba la presente historia. Bien, esto es todo lo que sabemos. El señor comandante, el señor fiscal y el señor corregidor salen por 3 caminos distintos y vuelven por 3 caminos distintos. Pero los 3 vienen del mismo sitio. ¿Qué se les habrá perdido en el molino? ¿Quién sabe? El molino está muy lejos. A las afueras. Quizás tenga que tratar secretos de gobierno. Si se tratara de eso, ya lo sabríamos. Solo hay un secreto que un marido guarde a su mujer. Quizá vayan a beber. Dicen que en el molino hay un vinillo que hace cosquillas en la sangre. Esa pudiera ser una razón. ¿Quieren dejarse ya de rodeos las 3? Lo que hay en el molino es una molinera navarra que quita el resuello al lucero del alba. Y eso sí que es una razón. Pero ama, usar así a 3 hombres intachables. Las 3 autoridades del pueblo. Pero hombres, hombres. ¿Y con qué derecho se atreve usted a juzgar? Pues con el mismo derecho que se metió Poncio Pilatos en el credo y ahí sigue todavía. Salpicar así a 3 hombres de su jerarquía y de su edad. Ay, antes se endereza un cuerno que un viejo. ¿Viejo? ¿Ha llamado viejo a mi marido? ¡Ay, que me da el ataque! Calma, calma, señoras. ¿Y tu ama a callar? Yo bien poco dije. Hablar poco pero mal ya es mucho hablar. Fin, se acabó. Bien, pensémoslo serenamente. Antes de entrar en batalla, lo primero es conocer bien al enemigo. ¿Alguna de ustedes conoce a la molinera? De vista, una montaraza navarra que llegó en alpargatas y ahora calza de tafilete. Más lista de lo que le conviene al oficio y con más desparpajo de lo que le conviene al marido. Una piedra de escándalo. Una provocadora. Basta verla los días de fiesta cruzar la plaza del pueblo con su mantilla de madroño y sus brazos al aire, mirando a los hombres con un desafío. ¿Guapa? ¿Vistosa? Ni fu ni fa. La verdad es que no sabe una con qué ojos la miran los hombres. ¿Qué tendrá esa mujer que no tengamos nosotras? Como tener, creo que tiene lo mismo, pero puesto de otra manera. ¡Silencio! Gente sin raíces que viene de fuera a corromper las costumbres. Y que vaya usted a saber lo que habrá sido allá en su tierra. Deberían expulsarla como a los gitanos. ¿Usted no la ha visto nunca? Nunca, pero no voy a tardar. La estoy esperando. ¿Aquí? Aquí. Me pareció más propio que viniera ella a mi casa que bajar yo al molino. Pero, doña Mercedes de mi alma, con las malas lenguas que hay en este pueblo. Profanar así el santuario de un hogar. No pretenderá usted que nosotras estemos presentes. Al contrario, prefiero hablarle a solas, de mujer a mujer. No puedo creerlo. ¿Lo sabe el señor corregidor? Pues pregúntenselo, que por ahí viene. Prudencia. Señoras. Señoría. Buenos días.
días, querida. Llegaron el señor comandante y el señor fiscal. Esperándote en la sala de audiencias desde media mañana. Mucho trabajo, ¿verdad? El cuento de nunca acabar, señoras. Pleitos, incendios, asaltos, espías. No hay fuerza que desista. Pobres, ya nos han dicho que estáis los tres muy metidos en harina. ¿Qué? Son palabras del ama, ya conoces su manera de hablar. Ah, pues sí, no hay vara de justicia capaz de atender tantas cosas a la vez. Ya ves, hoy que esperaba pasar una tarde tranquila en mi casita con mi chocolate y mi tertulia. ¿A que no sabes lo que ha ocurrido? Ladrones en el campo. ¿Quién te lo ha dicho? Me lo imagino, intuición. ¿Y no puede ir la ronda sin ti? Y el ejemplo, un robo a mano armada en despoblado y de noche. Tengo que ir yo en persona. Si me cuesta pasar el día entero fuera de casa, paciencia. Y si alguna vez tuviera que pasar también la noche... Heroísmos no, piensa en tu salud. Es inútil. Tratándose del deber, un caballero muere, pero no se rinde. ¡Garduña! Con permiso, señoras. Son asuntos del gobierno. Señoría. Por tu bien te lo digo, Eugenio. No te metas donde haya humedades. Que los años pasan. ¿Y no estás tú para perseguir ladrones? ¡Garduña! ¡Garduña, ven aquí! A las órdenes. ¿Pasaste por el molino? Pasé. ¿Viste a la molinera? ¿Le hablaste de mí? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? La vi, le hablé, se lo dije todo. No me dijo nada. ¿Nada? Por lo menos nada bueno. ¿Pero no le dijiste que me tiene tarumba, que ni como ni duermo, que le quitaré los impuestos, que le regalaré una gargantilla, que haré pasar el agua más fuerte por su molino, que solo estoy esperando que ella me mande para obedecer? Así mismo se lo trasladé. ¿Y qué te contestó? No se va a enojar. Lo ordeno. Pues dijo, el señor corregidor tiene una palabra fácil, pero una cara tan difícil. ¿Eso dijo? Con todas sus palabras. ¡Con que me insulta! Entiéndalo, lo que quiso decir es que Usía tiene un aire tan consistorial, con tanta autoridad y tanto mando, que la verdad, la pobre no se atreve. ¿Pero qué autoridad? Si a su lado soy un cordero, si veneno que ella me diera sería para mí la miel de Andújar. Tú sabes el daño que me hacen los boquerones. ¡La muerte! Pues la otra tarde que ella me los dio con su mano y mirándome, era como comer la gloria con sal. Claro, que luego los tuve aquí 3 días. 3 días de pie y ardiendo. ¡Ay! Pero aquel momento... ¡Ay, aquel momento! ¿Tan dentro se le ha metido esa mujer? Como una maldición. Y lo peor es que la veo tan brava y tan entera que ya voy perdiendo la esperanza si hasta es capaz de estar enamorada de su marido. Por eso no lo deje. Ella no dice que sí, pero... ¿Alguna vez le ha dicho que no? Ese es el maldito juego, que si yo aprieto, ella afloja, y si yo aflojo, se me ríe en la cara. Que ahora te doy el dulce, que ahora te quito el dulce, y así me tiene en vilo, con un ojo haciéndome miau y con el otro zapé, y me está dejando los bolsillos vacíos. ¿Y su señoría? ¿Entró ya en materia o no entró en materia? Hombre, según lo que tú llames entrar en materia. Quiero decir que si está todavía en las palabras... ¿O pasó ya había hecho? ¿Y cuándo? Sí, nunca la encuentro sola. Por un lado el marido y por otro el fiscal y el comandante, que como los dos andan buscando lo mismo, me tienen más vigilado que una viña. Ahí está lo malo, que para pensar bien es preciso... Es que la cabeza algunas veces se me va. Mira, ¡ay! Cuando se te va la cabeza... No. Si me consigues una hora solas con ella, te nombro alguacil mayor. ¡Vete corriendo! ¡Corriendo el boque! ¡Ah! ¡La molinera! ¡A la paz de Dios! Francisquita, tú en mi casa, pero te has vuelto loca. ¿Te imaginas lo que puede pensar mi mujer si te encuentra aquí? ¿Y qué? ¿No es la señora corregidora la que me mandó llamar? ¿La corregidora? Yo misma. ¡Uf!
Tú tienes tus asuntos ahí en la audiencia y nosotras tenemos los nuestros aquí. Buenos días, amiga Frasquita. Señora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se conocen? A eso vamos. ¿Qué esperas, marido? Hace media hora que está abierto el cabildo. Con permiso, señora. ¿Quieres sentarse? ¿Tan larga va a ser la cosa? Es la costumbre. Pues gracias, por no despreciar. Seguramente le ha extrañado que la llame y se estará haciendo mil preguntas. Pues mentiría si lo negara. ¿Qué puede querer una señora tan señora de una pobre como yo? Ante todo, curiosidad. He oído hablar tanto de usted. Mal. Al contrario. Es raro. Hablar mucho y bien no suelen verse juntos. En este caso sí. Todo se hace en lenguas de su donaire y su simpatía, de su don de gentes. Claro que hay ciertas cosas que chocan un poco. Ya salió aquello. Hay cosas. Pequeñeces, naderías. No, sí, ya lo sé. Que si entro y salgo sola, que si llevo los brazos al aire, que si soy alegre de genio. ¿No es eso? Pues mire, entro y salgo sola porque para hacer el bien no necesito guardia. Llevo los brazos al aire porque trabajo con ellos. Y soy alegre de genio porque como tengo buen marido y buen pan, me levanto todos los días con el corazón por delante y me acuesto en gracia de Dios. ¿Hay algo de mal en ello? No es opinión mía. Lo que pasa es que usted viene del norte, que es tierra más abierta, y una forastera siempre le cuesta hacerse a las costumbres. Forastera no. 4 años llevo casada en esta tierra y ya me siento más andaluza que el suspiro del moro. Lo que aquí no comprenden es que la gente de trabajo se permita ciertas amistades. ¿Y qué tienen que decir de mis amistades? Lo más florido de arcos de la frontera pasa por mi molino. Ahí está el mal precisamente, en la diferencia de clases. Dicen, yo no sé si será cierto, que hasta el señor fiscal va algunas veces. El señor fiscal nada más. Y el señor comandante con su gran uniforme. Y el propio señor corregidor con su capa de grana y su sombrero de 3 picos. De manera que ciertos son los toros. ¿Qué toros? Quiero decir, las fiestas, la tertulia famosa. La mejor de toda Andalucía. Y no digamos, cuando se pasa el señor Deán de la catedral. Ave María Purísima, el señor Deán también. ¿Y por qué no? Un poco de esparcimiento a nadie ofende. Y como él dice, solo que él lo dice en latín. Alternando lo temporal con lo eterno. Mire, una ronda de buen vino con su aquel de jamón y arráncate por petenera. Una ronda de boquerones, que a su marido lo vuelven loco. Y arráncate por fandango. Alegría, señor, alegría, que es salud. ¿Y cómo se entiende? Si son tantos y todos son a beber y a comer, es una ruina para su marido. Al contrario, usted no imagina lo que puede ahorrarse un pobre convidando a muchos ricos. No le entra. Ni aunque me lo juren frailes descalzos. Pues lo va a ver en un momento. Aquí, de mujer a mujer. No lo voy a engañar. ¿Por dónde entra el dinero en mi casa? Una huerta y un molino. Y para usted de contar. En cambio, ¿por cuántos agujeros salen? Diezmos, primicias, gabelas, tercias reales, multas, peajes, frutos civiles. Y para usted de contar. Que se me acabaron los dedos de las manos y tendría que empezar por los de los pies. Pues hija, cada vez lo entiendo menos. A ver, piense un momento. ¿De dónde vienen todas esas sangrías? De arriba, ¿no? Pues tenga buenos amigos arriba y verá con un poco de sal y pimienta lo que puede ahorrarse un pobre a lo largo del año. Le entra ahora. Ahora sí. De modo que ese era todo el secreto. Alegría, cháchara, guitarra... ¡Guitarra! Guitarra sobre todo. Si hubiera visto el otro día al señor corregidor cantando una tirana, se le caen los palos del tambalillo. No se lo dijo. Se le debe de haber olvidado. No es que lo haga bien, eso sí que no. Pero estaba más gracioso con su capa terciada a lo majo y el tricornio ladeado, jadeando el estribillo. Con el tripilitripilita para la tirana se canta y se baila. Anda, chiquilla, dale con gracia que me llegue al alma. Con el tripilitripilita para... Tiene duende, ¿eh? ¿Quiere que se lo enseñe? No, hija, no. Por hoy ya tengo bastante. ¿Es que he dicho algo mal? Al contrario, ha sido una buena lección. Cuando entró usted por esa puerta, creí que me iba a encontrar con una bachillera llena de malicias. Ahora sé que estoy ante una mujer de bien. Pues mire, franqueza por franqueza, yo también me equivoqué. Me la esperaba una de esas damiselas estiradas de la corte. Y por primera vez me encuentro ante una mujer de verdad en esta Andalucía. Y espero que no sea la última. ¿Amigas? No, no me bese la mano. Adiós, molinera. Adiós, señora. Thank you.
supongo que la habrá metido usted en cintura. Sin desplantes. O aquí no hay ningún problema, o si lo hay es más grave de lo que imaginábamos. Mira usted a consentir... Silencio. Pero, señora corregidora, ¿se da usted cuenta de lo que está tocando? Casi nada. La tirana del trípilis. ¿Qué oigo, Mercedes? ¿Te parece decente esa canción en el altar de la justicia? ¡Alegría, marido! ¡La sal de la vida! ¡Ama! Esta noche pon boquerones para cenar. Yeah.
donde con gruesa puerta a la calle la molinera se protegía. Había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado, fruto de su trabajo. Casado era con moza que era como una rosa. Y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. Galanes enamorados, hijos de la primavera. Me dijo adiós, molinera. Yo le dije adiós, señora. Y santas Pascuas. ¿Y te dio la mano? Una mano blanca como la flor de la harina. Y fina como el cristal. No me dejó besarla, por ponerse en mi lugar. Un poco fría, eso sí. Manos de no hacer nada. De modo que tan amigas. Como de igual a igual. Eso es tener trato y señorío. Pobre mujer. ¿Pobre? Por dentro, digo. Una señora, tan guapa y en la flor de la vida, casada con ese viejo zorro. Es el corregidor, después del rey, es el primero en su jurisdicción. Pues buen consuelo para las noches de invierno. Bien dicen que cuando se casa un viejo, tocan a muerto. O a cuerno. Lucas, la señora es honrada carta cabal, y desde hoy es mi amiga. Yo no dije nada malo, tan solo hice terminar el refrán. Que ya sabemos que tocante a la amistad más vale tenerla de nuestra parte. Que si el corregidor manda en todos, ella manda en el corregidor. Ya salió el cuento de las mujeres que mandan. Fíjate tú, que vives como un sultán, con una esclava para servirte 24 horas al día y 30 días al mes, tonta de mí. No te enfades que pierdes terreno. Mira que cuando te ríes, me gustas. Pues cuando te enfadas, me gustas mucho más. Gustarte no te digo que no, que de eso buenas pruebas tengo. Pero querer... ¿Vas a decir que no te quiero? ¿Qué vas a saber tú de querer? Querer es esto que tengo yo aquí dentro. Y lo peor es que no sé disimularlo. Pues malo fuera lo contrario. Me tienes ley. Te tengo ley. Estamos en paz. Sí, sí. Nada de sí, sí, sí. ¿Te he faltado yo alguna vez? Y tú que lo intentes. Hasta ahí podrían llegar las cosas. Entonces, ¿de qué te quejas? De ese cariño tuyo tan tranquilo. Cuando salgo sola... ¿Me has preguntado alguna vez a dónde voy? Cuando entro sola. ¿Me has preguntado alguna vez de dónde vengo? Naciste honrada. Y el que tiene fe no necesita preguntar. Como nacer, nacemos todas igual. El peligro viene después. ¿Qué quieres decir? Nada. Nada no. O tú estás hablando turbio o yo no entiendo claro. Más claro. Que el que tiene una parra en el camino y no vigila a los que pasan, señales de que no le importan las uvas. ¿Quieres dejarte de uvas y de parras? Ya habla cristiano, te digo. Pero vamos a ver al mar de Cántaro. ¿Tú crees que esos bigardos que vienen por las tardes al molino vienen por tu linda cara? Claro que no. ¿Entonces por qué vienen? Pues por la tuya. Ah, ¿te habías dado cuenta? No, que me chupo el dedo. Entonces les veías las intenciones y ahí te tragas al campante, dispuesto a consentir... Aguanta el carro. ¿A consentir qué? ¿Que te miren? No les voy a meter los ojos en presidio. Y como de ahí nos iba a pasar... ¿Y si pasaran? Como tú no se lo ibas a consentir... ¿Y si yo se lo consintiera? Mira, Frascuela, tengamos la fiesta en paz. Si lo que intentas es darme celos, tiempo perdido. Yo celoso de esos tres pisaverdes, ni por soñación. ¿Tan seguro estás de ti mismo? Lo estoy de ti y con eso basta. Me tienes ley. Y te tengo ley, y estamos en paz. Contesta primero. Si yo un día olvidara lo que juré en la iglesia y me dejara querer, ¿tú qué hacías? ¿Y yo qué sé? Puede que me dieras lástima y bajara la cabeza. Puede que te perdiera todo el cariño que te tengo de pronto y te escupiera la cara. O puede que se me subieran las entrañas a los ojos y entonces... ¿Entonces qué? Tranquilamente. Y sin gritos, os mataba a los dos. ¿Y tú serías capaz de matarme? Te lo juro como hay Dios. ¿Y ahora puedo irme a dormir la siesta? Ahora sí. Ahora sí. A las mujeres no hay quien las entienda.
Y tómate bien, que el fresco del soto es muy traicionero. Cerraré la puerta. ¿Pero qué veo? ¿Es Garduña esa lagartija negra que se esconde entre los majuelos? ¿El alguacil? Pues detrás del pendón, el santo. Corregidor tenemos. Tan temprano. Ya no respetan ni la hora de la siesta. Anda, acuéstate tranquilo. Que para ese toro ya me basto yo sola. ¡Claro que sí, mi Navarra! ¡Salud, Frasquita! ¡Dichosos los ojos! ¡Usía por aquí tan temprano! ¡Casualidad! Iba de paseo, dejándome llevar por el viento. Y el viento... ¡za! ¡Al molino! ¿Estás sola? No me ve. ¿Y el tío Lucas? Durmiendo como un bendito. ¡Es magnífico! Envidia a los que pueden dormir a cualquier hora, sobre todo si tienen el sueño pesado. Tu marido lo tiene pesado, ¿verdad? Plomo sobre plomo. Dios lo conserve. Por muchos años, amén. ¿Y la señora corregidora? ¿Siempre tan guapa? Y por lo que más quieras, prenda. No me preguntes ahora por mi mujer. Pues no me preguntó Usía por mi marido. Pero no se te habrá escapado que mi preguntita llevaba su intención. ¿O vas a decirme que no sabes por qué vengo? ¿Y cómo voy a saberlo si Usía no me lo dice? Ay, ¿te gusta que te regalen el oído? Que una va perdiendo oído con el ruido del agua. Ay, no te burles de mi tirana, que cuando te tengo delante, las ideas se me enredan y me entra un tembleque de pies a cabeza, como si todo yo fuera de azogue. ¿Sabes tú cómo se llama esa enfermedad? El baile de San Vito. No. No, Serrana, eso se llama querer. Querer con los cinco sentidos y quedarse sin ninguno. ¿Querer? Eso se dice muy fácil. Y se demuestra. ¿Hay algo en el mundo que yo no fuera capaz de hacer por ti? ¿Cómo para fiarse? Lo único que le pedí 100 veces, 100 veces me lo negó. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano, que está mal viviendo allá solo en Navarra, esperando de Usía esa credencial para poder venir a esta tierra. Muy alto picas. La secretaría del ayuntamiento no es un cargo cualquiera. Hay que tener estudios. ¿Pero acaso lo pido yo para un inútil? Un mozo con las alas más grandes que el nido. Y listo como un arcipreste. Imagínese usted, 6 años que lleva en los escolapios. Hasta caligrafía sabe. No. Pídeme lo que quieras menos eso. Ese puesto se lo tengo prometido al sobrino del comandante. Ese ya no cuenta. Asentó plaza y se va a Filipinas. Aunque así fuera, el señor Deán también tiene 3 familiares esperando. ¿3, el señor Deán? Y no es mucho, tratándose de ordeñar al Estado. España siempre mira por el clero. Entonces no puedo tener ni siquiera una esperanza. Ay, eso depende de mi gata Montesa. Si pudiera tener una esperanza yo, si me quisieras un tantito así. ¿Y quién le ha dicho a Usía que no le quiero? Y mucho. Y muy bien. Todo lo bien que merece nuestro señor corregidor de una humilde molinera. Sin título. Llámame por el nombre Trañas. Pues todo lo bien que merece el ilustre señor don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. Demasiados apellidos. Don Eugenio. Sin dos, paloma. Así de pronto no me sale. Me tendría que acostumbrar. ¿Pero lo intentarás? Si Usía lo manda, obedecer es amar. ¿De verdad? Ay, Frasca. Frasquita. Cuidado, no suba, que se puede caer. De modo que quedamos en... Quedamos en que mi hermano está esperando de Usía esa credencial para ser secretario del ayuntamiento. Otra vez, dame tiempo, mujer. Mañana. ¿Y por qué no ahora? Dentro tengo papel y pluma. ¿Qué le cuesta una firmita? Ahora no puedo. ¿No ves cómo me tiembla el pulso? Y pensar que tú podrías tranquilizármelo con una sola palabra y tan corta. Una S y una I. Pues sí,
es por el tamaño, una N y una O tampoco es largo. ¿Ya te vuelves atrás? Pues no se vuelve, Lucía. Espera, dulce enemiga, no te vayas así. No, que voy a la cena por papel y pluma. ¿Te parece que aquí estamos más seguros? Ya sí. No pierda cuidado, que ya haré yo para que no haya sorpresas. Mire, mire qué lindo tintero de escribán. Cuando guste podéis ir firmando. Sin prisa, mi paloma, tiempo al tiempo. ¿Y si mi marido se despierta y nos viera solos? Por ese miedo no lo dejes, que no soy ningún principiante. Yo sabría hacer las cosas. Hasta que no aprenda a hacerlas sin que me entere yo. Mire, mire qué linda pluma de ganso. Tan suave. ¿Dices que tiene el sueño de plomo? Una bendición. ¿Por qué? Porque yo salgo algunas noches a la caza de Gandí y a lo mejor paso por aquí. Y si al pasar diera un silbido y tú quisieras abrir... Pero, señor corregidor, ¿abrirle yo mi puerta y de noche? No diga eso tan fuerte. Imagínese usted que mi marido lo escuchara. ¿Es celoso? Como un turco. Y con unos prontos de furia que echa espuma por la boca. Un hombre tan acostumbrado a la sangre. ¿Sangre? Si ese trabuco hablara... No, hija, vale más que se calle. Bueno, el papel se dobla así, ¿verdad? Y después, con un poco de cuidado... ¡Demonio! Ese cortaplumas también es de tu marido. Su amigo de Albacete. Si lo quiere más que a mí. Mire, mire lo que le ha hecho grabar en la hoja. Cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Tiene su gracia, ¿eh? Sí, pero que muchísimas gracias. Bueno, cuando guste ya podéis ir firmando. Me imagino que ya tendrá el pulso más tranquilo. Ahora peor que nunca. Y no vayas a creer que es por tu marido, ¿no? La culpa es de esa risa tuya que parece fruta mordida y de esos dos puñales negros que tienes en los ojos. ¿Te gustan mis ojos? Pues es cosa de familia. Mi hermana los tiene igualitos que yo. Me temo que los de tu hermano no me iban a servir. Ahora sí que ha tenido gracia. Don Salero, joven madrileño. Anda, que usted tiene que ser muy peligrosa solas. ¡Pícara! ¡Pícara! ¡Ay, por vida! Es Usía. Perdónese que haya hablado tan fuerte. Es que tengo muy mal despertar. ¿Me dijiste que estaba durmiendo? Pero me preguntó Usía dónde. ¿Y qué hace su señoría por aquí charlando? Cosas de tu mujer, estábamos de broma. Celebro encontrarle de tan buen temple. Andaba yo queriendo pedirle un favor. Mejor dicho, dos. Pide, hijo, pide por esa boca. Precisamente hoy estoy en vena. Pues el primero es para mi compadre, el Curro Colindres, que ha recibido este papel con amonestación y multa del ayuntamiento. ¿Por qué delito? Pues según reza en el pliego de autos, por haber cometido contra la pared de la iglesia una farta húmeda, castigada con 5 pesetas. Y si eso fuese delito, hubiese sido la culpa de la iglesia por estar a la salida de la taberna. Basta y perdonada la multa y que no se repita. ¿Y el otro? El otro es para mi comadre, María Antonia la Julepa. ¿La conoce? Ay, ¿qué le pasa a la Julepa? Que lleva a la pobre ya penando 8 días en la prisión de la villa por haber robado un pan. Eso ya son palabras mayores. Ya comprenderá su señoría, una pobre viuda con 4 hijos, el mayor así, que si ha robado un pan no será por vicio. La ley es la ley. Nadie puede salir de la cárcel sin una fianza. Vea qué tiempos hemos llegado, que hasta para robar hace falta tener dinero. Ni una palabra más. El señor don Eugenio pondrá su palabra, que es de oro. Y esta noche María Antonia dormirá en su casa. ¿Verdad, señor don Eugenio? Que no me puede negar tan poca cosa. Con tan buen abogado, ¿quién se resiste?
Gracias, mi señor. Ojalá yo pudiera corresponderle tan dignamente. Puedes, puedes. Bien, tío Lucas, pues no habiendo más asuntos que tratar, me alegro de encontrarle siempre tan famoso y voy a seguir con mi paseíto. No me dirá usted que va a despedirse sin probar las uvas que hemos vendimiado esta mañana, las primeras del año. Y menos ahora, que ya empiezan a caer sus amigos. ¿Ya? Cada día llega más temprano, como van acortando las tardes. ¡Adelante, señores! ¡Salud, Frasquita! ¿Y la acompaña? Buenas, comandante. ¡Felices fiscal! ¿Qué? ¿Me pesca? Un ratito, como siempre, por si pica. Luego la tardecita es más seguro. O por la noche con farol. Pero, ¿qué ven mis ojos? Su reverencia también. ¡Salve, señores! Dios le bendiga, mi buen pastor. Gracias, hija, pero si das tú las bendiciones, ¿qué me dejas a mí? Fortunatum ninium agricolas, tío Lucas. Que el cielo guarde todo lo bueno que hay en tu casa. Así sea. Caramba, señor corregidor. Mucho se nos adelantó usted esta tarde. ¿Le estorbamos? Por favor, qué pregunta. Me salí a tomar un poco el fresco. ¿A la hora de la siesta? Sí, precisamente por eso, como hacía calor, recordé que hoy vendimiaban en el molino los primeros racimos y me dije, pues vamos a casa de Frasquita y del tío Lucas a probar esas uvas. ¿Y qué? Estaban verdes, ¿no? Ahora las van a probar todos y me hacen el obsequio con un buen trago de lo nuevo. Por mí encantado, que traigo los labios como dos espartos. A mí tampoco me vendría mal un refresquito. Nemine discrepante, pues aceptado el ágape. En menos de que se santigua un cura loco, está todo dispuesto. Por licencia, señores. Vaya, vaya, vaya. Por lo visto, tenemos quórum. No hay en todo Arcos un lugar como este para las tardes de otoño. La puesta de sol desde este lado del río es un espectáculo único. Y este aire cargado de cantueso y manzanilla. Algo más habrá. No irá usted a sospechar. ¿Y por qué no? Aunque, pastor de ovejas, conozco un poco las costumbres de las cabras. Y pienso que además de todo ese cantueso y esa manzanilla, tampoco es grano de anís la molinera. Eso, allá el señor corregidor que la trae a mal traer. ¿Y a usted no? Hombre, guapa, lo que se dice guapa, lo es. Y capaz de tentar a un santo. Desdichadamente, es una plaza difícil de conquistar. Muy seguro lo dice usted. ¿Ha tratado usted de conquistarla? Y si lo hubiese intentado... Calme, calme, calme. Aleje los malos pensamientos. Y limítense a admirarla como la admiro yo. ¿Qué me dice? ¿Usted también? En el buen sentido de la palabra, hijo mío. Admiro la naturaleza como un hermoso reflejo de Dios. Y la molinera es una obra maestra de la naturaleza. Pax vobiscum. Bueno, señores, pueden servirse ustedes mismos. ¿Qué veo? ¡Esto es todo un banquete! Y lo que espera. He mandado llamar al cucharo con la guitarra y a la caracola con el cante. Y a las sobrinas, que bailan como mimbres. ¿Se lo decimos? Sí. Hoy celebramos la fecha. Hace 4 años que nos casamos. Y lo guardaban en secreto. ¡Un gaudeamus, amigos! ¡Enhorabuena, Frasquita! Gracias, fiscal. ¿Quiere probar un vasito de alguillo de la solana? ¿Se acuerda del de hace un mes? Tengo buena memoria. Pues, ¿quién lo diría? Que hace 8 días que estoy esperando aquella escritura que me prometió. ¿Esta? Gracias, mi señor. ¿Una lonchita de jamón? Es auténtico de la Alpujarra. Ya, ya, tío Lucas, ya no tengo apetito. Sabrosas están las uvas. ¿Quiere probar el tintillo nuevo, mi reverencia? No,
No será vicio para su santidad. Poco nunca es vicio. Aquam vivens, nil boni parias. Lo que en nuestro romance de Populo ya no viene a querer decir. No se han hecho las hazañas para bebedores de agua. ¿De tu lagar? Y pisado por estos huesos que se ha de comer la tierra. ¿Quién fuera un sano? Y por cierto, lo que me está haciendo falta en el lagar son unas vigas nuevas. Y lo que sobra en el bosque del convento son robles. Yo te daré una firmita para el padre prior, que es buen amigo. Hecho. Sus eminencias siempre tan espléndido. Otro vasito. Y chócalo conmigo, amigo Lucas, que en color, olor y sabor bien merecen tu vino los versos del poeta. Oh, cuán placen sin colores. Oh, cuán fragan sin odores. Oh, cuán sapidum in ore, dulce lingua vinculum. ¿Comprende, Lucas? Ni cuacua. Ah, lo que sí me está haciendo falta aquí es un trabuco nuevo para poder defender estos buenos vinos. Uno tendrás, amigo Lucas, uno tendrás, que no es de buen soldado dejar el campo sin vigía. Su señoría siempre tan exacto. Pues si nos acompañan, les vamos a dar de probar una esencia de cepa de la comarca, digna de sus paladares. ¿El marido? Casi nadie. Un marido que ha hecho la campaña del 93. Que se ha traído un amigo de Albacete que no quiera saber. ¿Estaba con ella? Te digo que no la deja ni a sol ni a sombra. ¿Y si consiguiéramos que ese hombre durmiera una noche fuera de su casa? ¿Qué quieres decir? ¿Tienes alguna otra idea? Hasta algo está madurando aquí dentro. Y a propósito, ¿se ha fijado su señoría cómo tengo estos zapatos con la boca abierta de tanto andar? Yo te compraré unos nuevos con hebilla de plata. Gracias, gracias, señor. Venga la idea. Por si no me equivoco, este molino pertenece a la jurisdicción del alcalde de Cerro, ¿no? ¿Qué importa eso? Vaya si importa. El alcalde de Cerro es hombre de guardar un secreto. ¿Y quiere hacer favor a Usía? ¿A dónde vamos a llegar? Usía tiene confianza en mí. Completa. ¿Y está dispuesto a todo? ¡A todo! Para ello es preciso que yo lleve una capa de acuerdo a la suya. ¿Una capa tendrás, Carduña? Pues visto para sentencia. Y a propósito, ¿se ha fijado su señoría en aquel coche que baja la cuesta? ¿Estás loco, Arturo? ¿Cómo se te ocurre pedirme un coche? ¡Ni loco, no! ¡Que no, que no y que no! ¡Comprarte un coche que no! Y ahora va de veras. Que aquel coche parece... No parece. Es. Pero... ¿Qué es? El suyo propio, señor. Y aquella dama que se apea no es la señora corregidora en persona. ¡Mi mujer! Y con la comandanta. Y con la fiscala. ¡Venga, las tres tierras juntas! ¡Descúbrete, Gatuña, y que no nos vea juntos! ¡Y por tu alma, no me olvides! ¡Mira, mira! ¡No, señor Luca! ¡No volveré a morir! ¡Mercedes! ¿Cómo se te ocurre salir con este tiempo? Pero si es primavera, querido. ¡Debes volver a palacio, que es tu lugar! Mi lugar es donde se encuentra el pueblo. ¡Aún estás a tiempo! Te he dicho que no, y que no. ¡Pero has perdido el juicio! ¡Una dama de tu condición entre esta gente! ¿Y en qué es distinta mi condición de la tuya? ¡Que no es lo mismo! ¡Yo soy hombre! Esas cosas no es aquí donde se demuestran. ¡Nadie en el molino! Por favor, señora, es una temeridad. No temas nada, estén segura.
¿Quién llama? Señora corregidora. Buenas tardes, amiga Frasquita. Salud, tío Lucas. Es un gran honor, señora corregidora. Pero siéntese, siéntese. Señora corregidora. Genoveva. Angelina. ¿Usted es aquí? No es lo que manda la epístola, padre. Esposa eres y a tu esposo seguirás. Perdóneme si la advierto, con todos mis respetos, que este no es lugar para su linaje. ¿Y dónde se puede sentir más honrada una dama que en este hogar, custodiado por la ley, amparado por la justicia, defendido por el ejército y santificado por la iglesia? Es un honor. Pues jolgorio se avecina para celebrar su llegada. ¿Tan lista, señoría? Ya llegó la que faltaba. La gitana más resalada de toda la comarca. ¡Ándale a la cola! ¡Ordena tu trupe! ¡Vamos, chiquillos! ¡Para adentro! ¡Ya verás! Manos de plata para las guitarras y pies de espuma para las seguidillas. Si a su reverencia no le importa. Al contrario, también el rey David bailaba delante del arca. Pues estas preciosidades no van a hacer delante de su santidad. Así que, aboquinen, que de tanto antes se le puede olvidar dónde tienen los bolsillos. ¿Suficiente? ¡Pasantísimo arte, mi alma! ¡Toma el corro, señores! ¡Venga, a calentar esa palma y a regalar su pie! ¡Y a terminar, compañero! Gracias. ¿Y pueden ser unas seguidillas boleras lo que aquí se perfile? Me vuelvo loca con ellas. Pues usted lo ordena, pues nosotros no va a quedar. Ah, no, eso no. No estaría bien que diera órdenes yo, habiendo aquí quien puede darlas con más autoridad. ¡Eugenio! ¡Manda que empiece! ¡Que se inicie la danza! ¡Ya! que pueden ser 13 contra
letras 5 y 20 y el precio del trabuco, la escritura que te han dejado, más lo comido por lo servido. Bien, esto ya está. ¿Cómo ha ido el día? No nos podemos quejar. ¿Te interesa el detalle? Hombre, pues como a ti. Son bienes gananciales. Pues oído. Capítulo de gastos. 5 racimos de uva, que hazte cuenta que se lo han comido los pájaros. Total, nada. Una libra y 4 onzas de jamón, que declaré como que era auténtico de la Alpujarra, pero que fue aquel de Murcia que nos salió tocino, ¿te acuerdas? Mal, pero me acuerdo. A 6 reales la libra, 7 reales y medio. Sumo y sigo, vino, 4 azufres y 1/4. ¿Del bueno? La primera ronda, pues tiene la cabeza despejada, sí. Después, a medias con la presa del polígono. ¿Cuento los pestiños y las regalas? No, eso es regalo mío. Los hago con la manteca que me sobra. Pues regalado. Lo demás, como todo se queda en música y conversación, pongo 0 y no me llevo nada. Total, tirando a todo tirar, 14 reales y 3/4. Pues no está mal. ¿Y el capítulo de ingresos? Por aquí asoma. La multa de curro perdonada, que siendo un amigo es como si fuera mía. 5 pesetas. La escritura gratis, los 20 reales que tenía apartados para los robles del convento, a la orza. La reparación de la rueda del molino, que se ha hecho a cargo el comandante, 4 reales. El desvío del agua, 2 días por semana, eso hace un buen pico. La reparación del trabuco, que tenía que mandarlo, por lo menos 2 pesetas. Con eso y con Dios me acuesto y con Dios me levanto y méteme el dedo a ver si muerdo. Días de estos por lo menos tienen que repetirse todas las semanas. Siempre. Y luego dicen que vienen a torear. Siempre dije que eras grande, Lucas. ¿Y ese 5? Cosa mía. ¿Te acuerdas de los 5 duros que tuve que prestarle a Julián de los mimbres? ¿Te los devolvió? Al contrario. Ahora con el hijo en quintas y la mujer enferma, tuve que prestarle otros cuantos. ¿Tú qué hubieses hecho? Pues lo mismo que tú. Por eso me gusta. ¿Qué pañuelo es este? Ah, que se te ha olvidado. ¿El de la boda? Pues tú no estabas tan tranquila. Hombre, y es normal. Pero tú, con lo que habías andado... ¿De los de atrás? No me quejo. Dicen que el mejor marido, el más corrido. Y así fue. 4 años ya. 4 días. ¿Te acuerdas cuando tomamos la diligencia? Tu primer viaje. Todo era primero. Había una neblina blanca. Aún estoy escuchando los cascabeles. Luego la llegada a Pamplona. Pamplona, qué grande era. Y yo iba a dejarlo. Allí fue el pañuelo. Quisiste regalarme y se te enredó en el chaleco. Eran los nervios. Luego la llegada a la posada. Gente limpia. Al abrir la cómoda salió un olor a membrillo. Oye, ¿por qué te pusiste a cantar sin ton ni son cuando cerré la puerta? Tenía miedo. Por eso te dejé tranquila. ¿Y ahora? Ahora sé que queriéndose de verdad no hay cosa mala. 4 años ya. Y 4 días. Y todos diciendo que el viejo se llevaba la montaraza solamente por un capricho. Ya quisieran tener todas un viejo como el mío. Lucas, deja que tengo que fregar los platos. ¿Por qué no sigues recordando? Porque te conozco. ¿A estas horas? Vaya. ¿Quién va? Ábrame la justicia. ¿Ya está? No. Calla. ¡Ya va! Hombre, burrillo, Toñuelo, adelante. Buena vista, señor Lucas. Vecino Lucas Fernández, molinero de estos términos, en nombre de la ley... ¿De qué ley habla? Con eso lo contábamos. Caramba, señora, que soy la justicia. Y yo la molinera. Deja eso. ¿Venís solos? Que dejes eso, te he dicho. Soy yo suficiente hombre para que me defienda a una mujer. Por lo visto, hemos llegado mal momento. Como pedrada en ojo de tuerto.
Ya comprenderán sus mercedes que no es nuestra la culpa. Nosotros obedecemos órdenes. ¿Sus mercedes? ¿A qué viene ese tratamiento así entre compadres? Hombre, como estamos en misión ejecutiva, pues... ¿Y quién ejecuta? Que dejes eso, te he dicho. O dejo la navarra, tío Lucas. Es mucha hembra, pero lo deja. Bueno, pues como estamos en misión judicial, lo que venimos deja, a... Déjate de ir tranquilo. Para el mejor servidor de su majestad, el rey nuestro señor, QDG... Que Dios guarde. Ah, que Dios guarde. Ordeno y mando al vecino Lucas Fernández, molinero de estos términos, que tan pronto reciba la presente comparezca ante mi autoridad sin excusa alguna, bajo la pena de prisión y azote en caso de desobediencia. Firmado, Juan Becerro, alcalde. ¿Tan importante es la cosa? No será suspiro de monja cuando nos han dicho que respondemos con el destino y el pescuezo. Y el destino no es que me preocupe, de Lucas, pero el pescuezo puede usted suponer. ¿Con qué derecho tratan a mi marido como un criminal? No va como detenido, va como testigo. ¿A estas horas? ¿Y de qué? Pues unos hablan de contrabando, otros de moneda falsa, vayan a saber. ¿Ha ocurrido algo en el pueblo? Pues ahí está lo raro, que todo parecía de lo más tranquilo. No acabamos de entender nada. El alcalde Becerro volvió de su viña tan campante. Despachó unos asuntos de trámite. Se bebió su azumbre de vino, le dio la paliza a su mujer y se durmió tan campante. ¿Entonces esta orden? Ese es el asunto. No llevaría media hora entre sábanas cuando llegó un emisario de la Villa de Arcos de la Frontera muy embozado para hablarle en secreto. Lo que pasó entre ellos, ahí se quedó. Solo sé que el alcalde se levantó como un rayo, tiró de pluma y aquí están, Currillo y Toñuelo, sin comerlo ni beberlo. Pues si no hay más remedio que obedecer, andando. Vamos juntos. No, eso no. Nos han dicho que tiene que ir él solo y en secreto. ¿Y si me niego? Por tu vida, compadre, no me comprometas. Lucas, no nos hagas esto. Mira que tengo tres hijos y me va en esto el pan y la cabeza. Colabore, tío Lucas, que no sabemos lo que tenemos que hacer. Blasquita, háblele usted. Y una palabra más. Mi marido se acompañará de buena voluntad. Necesitas algo para el camino. ¿Tú me lo aconsejas? Imagínate que fuera cierto lo de los espías franceses. Además, Currillo y Toñuelo son amigos y no van a pagar culpas ajenas. Voy a buscarte el capote. Frasquita. ¿Qué quieres? Que me mires. ¿Sí? Así. Perdón. Vamos, compadre. Venga, échate el capote, que va a haber tormenta. Y tú cierra la puerta y acuéstate en la puerta. Te esperaré de pie. Buen camino a los tres. ¡Brava de Navarra! ¡Vale, señor! ¡Vale, que pesa! ¡Está Santa Bárbara bendita, en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. ¡Vaya con la tormenta! ¡A buenas horas ha empezado! Franceses.
prenden a un hombre honrado para esta expedición. No sé cómo no lo cojo de los pies y lo tiro de nuevo al agua. Un poco de caridad, señora. No lo ve tiritando por el segundo bautismo. ¡Ella, tu lechuza! Que si no hubiera encubridores, tampoco habrá ladrones. ¡Largo de aquí los dos! Pero si no te pido más que un poco de hombre mala entraña. ¡Frasquita! ¡Qué respeto! ¡Soy el corregidor del rey! Y yo la molinera. En mi casa, la reina soy yo. ¿Así me pagas, ingrata? Y yo que venía de buena fe a traerte lo que más desea. ¿Ves este papel? El nombramiento para tu hermano. A semejante precio. Mañana me servirá para hacerle lumbre a mi marido. Es decir, que ni cariño ni súplicas te conmueven, corazón de piedra. Mira que tú no sabes hasta dónde es capaz de llegar la desesperación. Encima del insulto amenazas. ¡Agrégase! ¡Se acabó! ¡Alto en nombre del rey! ¡A la orden de Lucía! ¡Cachotillas a mí! ¡Mira que esa pistola está mojada! ¡En cambio este trabuco está ardiendo para hablar! ¡Te declaras en rebeldía! ¡De un paso y verás! ¿Qué? ¿Se creía que encontrando a una mujer sola, todo el monte iba a ser orégano, verdad? Pues sepa una cosa, a mí solo hay dos capaces de levantarme la falda, dentro de casa mi marido. ¡Y fuera el viento! ¿Con qué aire? ¡Que se me sube ramarra la cabeza y me está oliendo a pólvora! ¡Aire! ¡Retrocedemos! ¡Bueno, esa es a la mitad! Y por los santos clavos, si no deseas cruel, te juro que ya no quiero más que secarme un poco de estas ropas. Ay, que el frío del agua se me ha metido hasta en los tuétanos, que la vista se me nubla. Ay, Frasquita, mis pecados, que yo me muero sin testar. Pues a morirse a su casa, como Dios manda. No, no se me dan de ir corriendo a decírselo a mi Lucas. No, eso no, por favor. ¿Y si fuera al palacio a contárselo a la corregidora? No, tampoco, prefiero a tu marido, no. Ay, por piedad, que me está entrando una tiguitona de tabardillo, que los huesos se me van y la cabeza no me viene. ¡Ay, Garduña! ¡Que yo me muero! ¡No, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Con un pie en el estribo! ¡Pronto! ¡Manta! ¡Ciega de mirar! ¡Vino también! ¡Hay que acostarlo enseguida! ¿En mi cama? ¡No vamos a dejar morir así a un cristiano! ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? ¡Mi nombre en la quimicoca! ¡El señor corregidor en mis sábanas y yo bajo el mismo techo! ¡Basta! ¿A dónde va por ahí? ¡A decírselo a mi marido! ¡Por el atajo lo encuentro media hora! ¿Y si se me muere entre los brazos sin testigo? ¿No ataste tú la cuerda? ¡Pues a desatarla toca! ¡Ay, señor Perdeo! ¡Apoyes en mí! ¡Apoyes en mí! ¡Llévame a la cama! ¡Por lo menos quiero morir decentemente! Esto es el precio. ¡Maldita sea mi sangre! ¡Piensa que te vas a perder!
Estas cosas no se piensan, aparta. No, primero tendrás que oírme. ¿Qué ganas con matarlo? Me lo pide mi honra de hombre. Lucas, los pobres no tenemos honra. Sin embargo, ¿tú sabes lo que cuesta matar a un corregidor? ¿Qué me importa morir si la he perdido? Todos dirían que lo mataste para robarle. Y luego lo subiste a tu alcoba buscando una excusa. Piénselo bien, tío Lucas. A él le haría un romance y a usted coplas de escarnio. Puede que tengáis razón. Pero esto no es la idea que yo tenía de Frasquita. Yo la tenía en un altar. Si aún la estoy oyendo, si yo algún día te engañara, ¿tú qué harías? Bestia de mí, yo sin darme cuenta que todo era una trampa. Hay que hacerse fuerte. No, dejándose atropellar, no. Tiene que haber una venganza para esto, Toñuelo. La vara de la justicia deshonrando mi casa. Esas ropas tendidas a mi lumbre como si fuese un insulto. ¿Estas ropas? Sí. Sí, Toñuelo, sí. Hay una venganza para todo esto. Sí, la mejor de todas. ¿Qué haces? ¡Aguanto! ¡Claro que sí, Toñuelo! Voy, yo te juro que o no soy el molinero o voy a hacer una que va a ser sonada en toda España. Juana de Lucas, no se ponga así, que le da tembleque. Nada de temblar ni de sangre, señor Cúñiga, porque los pobres no tenemos honra, los ricos sí. Pues ahí es donde más te va a doler. Aparta. ¿Dónde vas con esa ropa? Al palacio. La corregidora también es guapa. Iba disfrazado, no se da de nada cuenta. Se ha metido el molinero en aquella cama lisa, campando toda la noche cama arriba y cama abajo. Y ella engañada. ¿Cuánto gozara?
aunque extrañada de lo que allí pasaba. Y él, como casa nueva, no se cansaba. Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Por los caminantes que vienen y van, por los caminantes que vienen y van. Por los navegantes que pasan la mar, por los navegantes que pasan la mar. Por los que no tienen ni techo, ni lecho, ni hogar. Por los que no tienen ni techo, ni lecho, ni hogar. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén. Con mal temple se presenta la otoñada. ¿Quién lo iba a decir después de una tarde tan hermosa? No durará mucho. Tormentas con calor, fuego de pajuela. ¿No es lo que llaman el portonazo de San Francisco? Ese ya pasó. Hoy es la noche de San Judas. La noche de San Judas. ¿Qué se puede esperar de una fecha así? Ay, en la noche siempre ocurren cosas. Misterios. ¡Espantos! Cierto. ¿No fue por San Judas el año pasado cuando cayó un rayo en una boda? Y hace 3 años, cuando Juan Barbero salió al monte a buscar una cabra que se le había perdido y nunca más se supo. Eso es otro cuento. Juan Barbero salió a buscar una cabra y la encontró. Ahora viven juntos en Gibraltar. Pero, ama, ¿cuándo aprenderás a callar esa boca? Ay, yo digo lo que dicen. Si dicen mal, allá me las den todas. Señora, parece que ya escampa. Cierto. Si quieren aprovechar la clara, o vienen sus maridos a buscarlas. Pues en eso quedaron. Pero vaya una a fiarse estos hombres cuando se ponen a jugar al tresillo. Sobre todo al señor Deán, al que, por cierto, le debía estar prohibido el naipe. Por los hábitos. Porque no pierde una vez, ni por cortesía. Y hay que ver qué voz de aleluya se le pone cuando dice ¡Jodillo! ¡Jodillo! Pues no las entretengo más. Y muchas gracias por la buena compañía. Por nosotros nos quedábamos hasta que llegara el señor corregidor, pero... La falta de costumbre, no puedo con los pájaros. Sin embargo, si usted está nerviosa... Ni pensarlo. Mi marido dejó dicho que no regresaría hasta la madrugada o tal vez hasta mañana. El deber... Mientras que no lo haya pillado a campo raso y le haya costado un remojón... No lo permita Dios. Con la lluvia seguramente estará durmiendo en casa del alcalde. Seguro, seguro que está durmiendo bien calentito. Ay, ¿qué parida se está poniendo usted? Yo, será la luz. Rosita, baja con las señoras y di al oficial de guardia que mande 2 ministriles con farol a acompañarlas. Sí, señora. Cuánto honor, doña Mercedes, muchas gracias. Criados con farol como en la corte. Ay, madre, madre. Gracias, doña Mercedes, y que no haya que lamentar ninguna desgracia en la noche de San Judas. Que descanse. Ay, madre, madre, cuánto honor. Ay, ay, ay. Ay, panda de hipócritas. ¿Quieres callar? Son mis amigas. Ay, muy amigas, sí, pero ya me gustaría a mí saber lo que van diciendo por ahí por la escalera. Pues lo que es tú, no has esperado que esté muy lejos. Ay, ¿yo qué quieres que te diga? Las tengo aquí. No puedo con ellas. Señoritas, que no tengo para pan y me lo gasto en tafetán. No sabes cuánto hay que quererte para aguantarte. Mira, cuando Dios me dio la lengua por algo sería. No soy como otras, que todos se lo callan porque no sería fino quejarse y luego lloran escondidas en su cuarto. Yo no lloro, ama. Obedecí a mis padres y cumplo lo que juré. No pido más. Sigue aguantando, hija. Ay, sí, como te di la leche, te hubiera dado la sangre. No tengo todo lo que necesito. ¿Todo? Mira, niña, que te amamanté a mis pechos, que he visto pasar mucho agua por los puentes y que fui casada 3 veces. Así que no vayas a enseñar a nadar a los peces. No te entiendo. Hablas con unos atajos más largos que los caminos. Pues mira por el camino real. ¿Qué te ha pasado hoy? Vi bailar. Y vi lo que no veía hace mucho tiempo. Una mujer feliz. La molinera.
Tiene los dos colores de la campesina honrada. Morena cuando la mira el sol y roja cuando la mira su marido. Ay, ha tenido suerte con ese Lucas. Todo lo bruto que es, pero no hay muchos Lucas en el mercado. Un hombre. Duro de corteza como los árboles, pero un hombre. De manera que mi niña fue al baile y vio a una mujer feliz. Vio bailar y ella a dos velas. ¿Quieres dejarme en paz con tus taravillas? Y óyelo bien. Una mujer como yo, cuando ha jurado, no necesita ser feliz para estar donde debe. Buenas noches. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. Señal de que la adivinaste. No te preocupes tanto por mí. Que genio no me ha de faltar si llega la ocasión. Y basta ya de charla. No has oído que estoy rendida, que me estoy cayendo de sueño. ¿Te ayudo? Ya quedaron lejos los tiempos en que me vestías y me desnudabas. Y me tenía que acostar contigo porque te daban miedo las brujas. Ya no hay brujas, amor. Y a dormir sola ya me acostumbré. Buenas noches. Que descanses, hija. Las 12. Lo que ha tenido una que llegar a ver. Las 12 de la noche y un hombre honrado fuera de su casa. ¿Las 12 se acostó la señora? Sí, ahora mismo se acaba de ir. Ese par de arpías le van a sacar un día a la señora. ¿A quién te ha mandado aquí opinar? Una que aunque de pueblo tiene ojos y sabe latín. Pues te lo guardas para la misa. ¿Quieres algo más? Sí, señora. Me han dicho los guardias que si les puedo bajar algo, que están los pobres que no se pueden tener de pie. Pues que se aguanten, que es oficio. En ausencia del señor corregidor, las puertas de la Casa de la Justicia deben de permanecer abiertas. Yo voy a ver cómo va la señora. Tú, cuando recojas esto y venga el señor corregidor, te acuestas, que mañana hay que madrugar. Que descanses. Sí, señora. Buenas noches, señora ama. ¡Dios guarda al señor corregidor! ¡Oh, qué alegría! Que por lo menos viene temprano esta noche. Mande retirar la guardia y cierren todas las puertas. Y si algún borracho alborota la casa, ¡duro con él! Buenas noches, señor. Acabo de apagar las luces, pero volveré a encenderlas. ¡Nada, nada! ¡Deja! A la luz de la luna es suficiente. ¿Y la señora? La señora se acostó ya, debe estar dormida como un tronco. Él ama fue a darle vuelta. Me alegro. Acuéstate tú también. Y cierra la puerta con cerrojos. Y oigas lo que oigas, ¡quieta! ¿Sucede algo, señor? ¡Y media palabra más! ¡Buenas noches! Lindo genio de vinagre. Con el resfrío y el enojo, hasta el habla se le cambió. Buenas noches, señor. Que descanse usted. Así espero. Buenas noches, don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. Tú lo has querido, ojo por ojo y diente por diente. Me iré por aquí. Yo diría que he oído jaleo. Voy a ver en la sala. ¡Tío Lucas! ¡Rosita! ¡Rosita, ven corriendo! ¡Rosita! ¿Qué pasa, ama? ¡Ven, que vengas te digo! ¡Ven corriendo! ¿Ven? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquito? ¡Viva!
ama, ¿qué gritos son esos? ¿Quién llama? Que sé yo, cantando los segundos gallos y ya alborota en la casa de la justicia. Tiene que ser borracho, borracho, Dios sabe. ¿Quién es? Vamos a dejarle que se explique. Tú eres la que se va a explicar y pronto. ¿No me conoces? Acabáramos. Pero ¿cómo está tan pronto en palacio, tío Lucas? ¿Lucas? Sí, yo sé que es usted un hombre muy honrado, mi amigo de la familia, pero no se puede entrar en palacio a estas horas como por Villa Ventimiada. ¿Qué estás diciendo, insensata? ¿Has perdido el juicio? Usted es el que parece haberlo perdido. Con esa ojos sartones y esa cara de Viernes Santo. Venga, venga, aquí Viernes Santo, arpía. ¿Dónde está la señora? Acostada. ¿Acostada? ¿Pero dónde? Pues en su cama. ¿Dónde va a estar? Lo que me imagino. ¿Entró alguien de noche en esta casa? Pues sí, el señor corregidor al filo de las 12. Lo que me imaginaba, con la capa de grana y el sombrero de tres picos, ¿verdad? Naturalmente, él iba a venir desnudo. Basta de chanzas que te juegas la cabeza. ¿Dónde está ese hombre? En la cama con su legítima esposa, como Dios manda. ¿En mi alcoba? ¿Y tú lo dejaste entrar? ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Qué escándalo es este en esta casa? ¿No pueden bajar la voz con más respeto? Mercedes, levanta ese candelabro y mírame bien a los ojos. ¿Me conoces? Querido amigo, usted por aquí, tan de mañana y tan desencajado, ha ocurrido una desgracia en el molino. ¿También tú? Espero que no sea nada grave. ¿Qué tal, mi amiga Frasquita? ¿Frasquita, el molino? ¡Rosita, ama! ¡Miradme bien a la cara, que ya hay bastante luz! ¿Quién soy yo? Pero tío Lucas, tan trastornado está. ¿Le pongo un poco de agua en las sienes? ¡Madre mía, agua otra vez! ¡Esto es un complot! ¡Me quieren volver loco entre todos! ¡Gatoña! ¡Gatoña! ¡Gatoña, ven aquí! Mira, mira estas manos que te han dado el pan y estos ojos que te han mirado siempre como amigo. ¿Y a esta gente? ¿Quién soy yo? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿No lo ves? El pobre tío Lucas, que ha perdido el juicio y se imagina ser otro. Mira bien esa cara y ay de ti como no digas la verdad. Un criado capaz de mentir en un momento como este no estaría en mi casa ni un minuto más. ¡Contesta! ¿Quién es ese hombre? ¡Contesta, hijo! ¡Vamos, tío Lucas! ¡Calma! No se tiene bien la cabeza, no se puede beber así. Con que tú también, inmundas. Al molino. ¡Inmundas sabandija! ¡Pues anda, Troya! ¡Todos a la cárcel! ¡Todos a la horca! ¿No sería mejor bajarle al sótano? ¡Quieto es el nombre de rey! Escucha, Mercedes. Soy yo el que se ha vuelto loco. Aceptado. Ya no me importa. Lo único que me importa aquí es tu decoro. ¿Y qué tiene que ver mi decoro en todo esto? Pero es que no lo estás viendo, desdichada. Yo te juro por toda la corte celestial que ese hombre que ha pasado la noche en tu dormitorio no era tu marido. ¿Que no era mi marido? Te lo juro. Con razón me extrañaba a mí. Trágame tierra. Dejadme, hombre. Ay, pobre. Tío Lucas, tranquilo, que se... ¡Calla, tu Celestina! Tras todos, pandilla de farsante. Ay, señor, dame un testigo. Dame un testigo fiel. A la paz de Dios, le sirve este. Lo único que me faltaba. Que echen a esa mujer de aquí. No la crean, Mercedes, no la crean. Calma, calma, he dicho. ¿Qué busca aquí, Frasquita? Vengo a pedir justicia contra un infame. No lo dije, a saber lo que habrá inventado. No la escuché. ¿Qué he dicho? ¿Contra quién pide justicia? Contra el más perro de los hombres. Contra mi marido. ¿No es ese? ¿Es tú mi marido? No, señora. Para ser mi Lucas no basta con tener la capa de mi Lucas. Quizás usted sepa algo. Por fin oigo algo sensato. Luego, no estoy loco. Habla, Frasquita. Diles quién soy yo. Pues si los ojos no me engañan,
El señor don Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. ¡Han oído todos! ¡Ahí! ¡Ahí está la voz del pueblo! ¡La voz de Dios! Pues entonces, señora, mucho me temo que algo tremendo ha ocurrido aquí esta noche. Ahora sabremos quién tiene la razón. Ama, llama al señor. No hace falta, por aquí viene. Buenos días, Mercedes. Buenos días, querida. ¡Qué grata sorpresa! ¡Cuántos buenos por aquí! ¡Felices, Frasquita! ¿Qué vienes, a pagarme el nombramiento de tu hermano? No hacía falta, mujer. Ya me lo pagaste esa noche en el molino. ¿Y tú eres capaz de pensar eso de mí? ¿Tú? ¡Justicia, señor corregidor! ¡Ahora mismo! ¡Estas cosas se arreglan de hombre a hombre! ¡Eugenio! ¿Qué has dicho? He dicho Eugenio. ¡Ajá! ¿Luego reconoces que todo esto fue una farsa, que yo soy el verdadero corregidor y tu marido? Lo reconozco. Pues como corregidor y como marido te conjuro, Mercedes Carrillo de Albornoz, ¿dónde está mi honra? La tuya tú sabrás, yo bastante tengo con cuidar de la mía. Sin astucias, ¿qué ha pasado esta noche en esa alcoba? Si hubieras estado en ella como era tu obligación, no necesitarías preguntar. Por última vez, ¿confiesas que en ausencia de tu legítimo esposo, ese intruso ha pasado la noche en tu casa? Lo confieso. Y lo confiesa tan tranquila. Oigan a la impúdica. Esa mujer que todos creían una santa ha mancillado mis nobles apellidos. Mi tía ha confesado semejante cosa. Yo solo he admitido que este hombre pasó la noche en esta casa. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí, sentado en una silla, y yo enfrente de él. Que no le saque los ojos. Cuando me enteré qué intenciones traía, no sé por qué. ¿Por qué ha salido de mi alcoba terminando de vestirse? ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? Ya que haces tantas preguntas, ¿puedo hacer una yo? ¿Qué pasó anoche en el molino? Ahí le doy. ¿Qué pasó anoche en el molino? A eso respondo yo. Cuidado con lo que vas a decir. Mira que difamar a un corregidor es delito de lesa majestad. Yo no difamo a nadie. Digo la verdad. El señor, en cumplimiento de sus deberes, salió a la caza de ciertos emboscados que ponen en peligro la seguridad de la patria. ¿Es así? Hasta ahora vamos bien. Adelante. Como la luz de la luna engaña tanto, quizás se figuró que los geranios de mi ventana eran espías franceses. ¡Cuidado! Se acercó con temblores de fiebre y me pidió cobijo. Testigo Garduña, que lo acompañaba. Respondo, de la fiebre y los temblores. Entonces, no pareciéndome bien estar sola y de noche con un hombre bajo el mismo techo, salí corriendo a buscarte. Testigo Toñuelo y Currillo. Respondo, nosotros la encontramos desesperada de vuelta al ayuntamiento. Y lo que vieron mis ojos, ¿qué es? ¿Qué hacían estas ropas en mi cocina? Lo que hacen todas las ropas tendidas a la lumbre. ¡Secarse, animal! Mentira, la lluvia empezó después. ¿Y no hay en el mundo más agua que la de la lluvia? Pregúntale al señor corregidor. Ya no admito preguntas. Respuestas es lo que pido. Ni yo admito testimonios de amigos componedores. Pruebas es lo que quiero. Bien está. La cosa parece que se aclara. Solo me queda un punto oscuro. ¿Qué significa ese disfraz de campesino? Un ladrón me asaltó y me robó mis ropas. ¿Y no sería el mismo a quien tú robaste las suyas? Ama, que vayan a cambiarlas, que no está bien en su palacio un corregidor con capa parda. Sí, que ya me he tardado, que solamente las llevo una hora y me pesa como una mortaja, tanta puntita. ¡Aquí me están haciendo falta para matarte, Oscar! Comprendo lo que has sufrido una vez. Yo lo he sufrido tantas, pero te juro que no tenías motivos. ¿Le parece poco? Pensar de mí lo que pensó y atreverse a venir con semejantes intenciones. ¿La pillo despierta? ¿Necesitas preguntarlo? Yo, que te conozco de un solo día, pondría por ti las manos en el fuego. ¿Acaso tú puedes dudar de mí? De usted no, pero de él. No basta con que una esté sola y ellos quieran. De eso debes tener tú alguna experiencia. ¡Atención todo! ¡Ahora Zúñiga vuelve a ser Zúñiga! ¡Y ha llegado la hora de la justicia! ¡Venga mi vara! ¡Venga! ¡Eso no, marido! Los hombres lleváis demasiado tiempo haciendo justicia y ya tenéis callo de costumbre. Ahora, por una vez, vamos a hacer justicia a las mujeres. ¡Ama, Rosita! ¡Colocad las sillas! Sí. ¡Adelante, señores! ¿Ha ocurrido algo grave aquí?
¿Por qué se nos avisa con tanta urgencia? ¿Es caso de confesión o artículo mortis? ¿Quién ha mandado a llamar a estos hombres? Yo, concubenia. Tranquilícense, señores. Es una simple consulta. Mi marido tiene un caso difícil de conciencia y me ha pedido a mí que lo resuelva. Para ello necesito su consejo. A sus órdenes, señora. Es un grato deber. Y un alto honor. Máxima debe tu reverencia fémina. Queda abierto el juicio. Siéntense los letrados y peritos. Siéntense los testigos y ofendidos. Siéntense los cómplices y encubridores. ¿No has oído, Garduña? Perdón. Ama Rosita, vosotras aquí conmigo. Y tú, toma la vara judicial y acusa en voz alta, sin miedo. Yo, señora. Te lo ordeno. Siéntese el acusado. ¿Cómo? Rosita, una silla. Siéntese el acusado. ¿Cómo se entiende? Una molinera justiciando a la justicia. ¿No lo has dicho tú? ¿Que la voz del pueblo era la voz de Dios? Pues el pueblo tiene la palabra. Adelante, Frasquita. Señores, había una vez un hombre al que le estaba confiado el más noble de todos los oficios: velar por la paz, amparar a los pobres, sostener a los débiles y defender la vida y la honradez de todos. Una noche aquel hombre olvidó sus deberes y el amparo de los pobres los mandó atar con codo. El sostén de los débiles se volvió contra ellos y el defensor de la honradez se convirtió en salteador de hogares y de honras. ¡Protesto! ¡Silencio, marido! ¡Silencio, don Eugenio! ¡Dale, Frajuela! Señor comandante, qué pena tiene el soldado al que el pueblo confía las armas para su defensa y las vuelve contra su propio pueblo. Alta traición. La muerte. Gracias. Señor Deán, qué pena tiene el pastor que en vez de cuidar a sus ovejas descarría el rebaño con su ejemplo. Pecado de escándalo. Según el Evangelio, más le vale ir a atarse una cuerda al cuello y tirarse al mar. Gracias. Señor fiscal, ¿estas son las leyes? Duras, pero son las leyes. Pues ponga cada cual la mano sobre su conciencia. Y a ver quién es el guapo que tira aquí la primera piedra. ¡He dicho! Y muy bien dicho. Esta es mi navarra. Contigo y ajustaré cuentas luego. Así se habla. ¡Ay! Si fueras hija mía, no lo hubieras hecho mejor. Así somos las mujeres. Queda adelantada la sesión. La sentencia se dará en privado. ¿Cómo se entiende esto? ¡Sacarán nuestros nombres en coplas y romances! Pierde cuidado, marido. Que todos serán discretos porque todos tienen algo que callar. Y en cuanto a tu sentencia, voy a ser generosa y solo te condeno a destierro. ¿De dónde? De ese dormitorio, a donde no volverás a entrar hasta que te lo hayas ganado en buena ley. Señora, ¿podemos celebrar otro juicio? ¿Cómo dice Rosita? Que la caracola está en el descansillo con su gente con ganas de fiesta. Pues que entre, que esto bien merece una celebración. Ahora mismo. ¡Caracola! ¡Caracola! ¡Que pase! ¡Caracola! Perdóneme si he estado demasiado dura. Tú eres la que deberías perdonarme a mí si el pensamiento fuera pecado. Es que ha pensado algo malo. Ayer fue mi vida muy difícil para mí. Había visto lo que es ser feliz. Nunca me había sentido tan desesperada y sola en esta casa. En ese momento peligroso fue cuando llegó tu marido. No tiene que decirme nada más. Mi Lucas es mucho Lucas. Mucho. Y no sabes lo señora que tiene que ser una señora para no desear una vez ser molinera. ¡Felices tengan, Lucía! Parece que esto merece algo más que una seguidilla, ¿verdad, señora corregidora? Claro que sí, Caracola. Que empiece la fiesta.